Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Cobra del Día. En esta ocasión hablaremos de un tema que todos debemos tener muy en cuenta. Les explicaré cómo ver el tráiler de la cuarta temporada, a qué hora en varios países y qué más esperar de cierta fecha en específico. Así que antes de comenzar, no olvides dejar tu like, compartir el video para que más personas se enteren de esta información y comentar. Así que sin nada más que mencionar, comencemos con el video Cobra del Día. La semana más esperada por todo el fandom ha llegado. El 25 de septiembre de este mes, seremos testigos del evento de To Doom en Netflix, donde veremos adelantos exclusivos de nuestras series favoritas, trailers y también animes y también series coreanas. Obviamente a todos nos interesa Cobra Kai y es lo que más llama la atención de este listado del evento. ¿Cómo ver el evento? El evento de To Doom lo podrás ver en cualquier canal de Netflix, pero también tendrás la posibilidad de verlo en mi canal, donde podrás comentarlo junto conmigo. Como Cobra Kai seguramente aparecerá casi hasta el final, por ser de lo más esperado, puede que te interese más esta opción, pues podrás pasar un buen rato en el chat, además de que detallaré completamente cada tráiler y daré algunos datos curiosos. Ahora, las horas de estreno son lo más importante. ¿A qué hora debo levantarme para ver el evento? Si quieres ver las series coreanas y los animes, debes levantarte desde las 7 de la mañana en México, pero eso tendrás que averiguarlo tú. Yo solo daré los horarios de varios países para ver el evento principal. Cabe aclarar que las horas que mencioné serán basadas en el horario de la capital de cada país. El evento de To Doom podrás verlo a las 11 de la mañana de México, Perú, Ecuador y Colombia, 1 de la tarde en Argentina y Chile, además de 6 de la tarde en España. El horario en Estados Unidos depende bastante de tu tiempo horario, pero el más temprano sería a las 9 de la mañana tiempo del Pacífico. Esto no significa que lo verás primero que los demás, simplemente son diferentes zonas horarias y al mismo tiempo en cada país. Si no nombré tu país, déjame un comentario y te diré el horario correspondiente. ¿Qué esperar de este evento? El tráiler de la cuarta temporada es lo más seguro. Realmente es probablemente lo único que veremos, ya que desde la compra de Netflix a Cobra Kai hemos tenido los avances y tráilers por esta fecha, y realmente ya es el tiempo de ver esto, ya que solo quedan 3 meses para el estreno de la serie, realmente 2 meses y unos días, así que esto es completamente predecible. ¿Podremos ver alguna sorpresa? La verdad es que es bastante posible, pues con la participación de casi todo el elenco de Cobra Kai, es probable que veamos algún póster de la serie, algún pequeño adelanto, incluso una de las primeras escenas de la cuarta temporada. Por último, además del tráiler, también veremos el día de la fecha de estreno, pues obviamente suele aparecer junto con el tráiler de la serie, así que esperen eso también. Por lo demás, estaremos atentos a todas las demás sorpresas. Así que ya lo saben amigos, este 25 de septiembre pasen por este canal para un directo lleno de contenido y con el mejor análisis sobre todo lo que veremos en To Doom. Comenta qué esperas del contenido de Cobra Kai y acompáñame hoy en un directo a las 5 de la tarde hora México, donde haremos la cronología de Cobra Kai en directo para luego hacerla en video. Pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christoph. Un saludo y hasta la próxima y recuerden, no mercy. No mercy.